Francesco y Giampaolo pasean por Roma. Si no fuera víspera de elecciones, estarían hablando como siempre de política. Pero mañana Italia decide qué quiere ser de mayor y estos dos hermanos milaneses, curtidos en lides electorales y votantes en bandos opuestos, hoy discuten sobre todo de política. Odio. Sí, vorresti Liblab. Vorresti essere un riformista. Socialdemocratico. Porque para los italianos la política forma parte de la vida diaria con una insistencia doméstica como la pasta o los concursos de televisión. En su memoria histórica llevan tan escrito el recuerdo de los reyes de Roma, de César Augusto o de Mussolini, como las broncas entre el cura Don Camillo y el alcalde comunista Don Pepone. A fin de cuentas son todas fichas de un viejo juego que ahora toca volver a jugar. Decidir quién y cómo ejercer. No pillamos i morti, no pillamos i morti que no possono prendere e votare a te. Berlusconi. Sono molto curioso di vedere come rispondi a questa domanda. Ma se vince Berlusconi abbiamo 5 anni ancora di salto nel buio con una forte propensione a diventare la Repubblica delle Banane. Loro vorrebbero trasformare il nostro paese in una sorta di mondo triste e grigio in cui lo Stato decide tutto per tutti, in cui ti viene detto dalla culla alla tomba come devi vivere. Las dos Italias llegan a las urnas muy ajustadas en los pronósticos, aunque con una ligera ventaja de la Unión, la coalición del centro-izquierda. Si finalmente ganara, Romano Prodi, un hombre respetado, deportista, con fama de aburrido y al que todos llaman también el profesor, volvería a ocupar el cargo que ya ocupó hace justo 10 años, cuando le ganó las elecciones al entonces primer ministro Silvio Berlusconi. Juro di essere fedele alla Repubblica. La comparación, sin embargo, también tiene su cruz, ya que el gobierno duró solo 2 años. La alianza entre los democristianos de Prodi y los herederos del Partido Comunista Italiano saltó por los aires y el profesor tuvo que someterse a una moción de confianza en el Parlamento que perdió por un voto. Dimitió y se fue a Bruselas, donde hasta hace 2 años presidió la Comisión Europea. Rifondazione Comunista fece cadere il governo Prodi nel 1998. Credo che cercherà di evitare quel danno, quel rischio, quel pericolo. Perché quando si commette un errore si cerca di non farlo la seconda volta. In partenza non è ostaggio di una coalizione? Sì, è ostaggio della coalizione, ma però la coalizione è ostaggio di Prodi, perché senza Prodi non governa. La cronología de este matrimonio de conveniencia entre Romano Prodi, el candidato sin partido, y los 16 partidos sin candidato que forman su coalición, tiene parada obligatoria en las elecciones primarias de octubre del año pasado. Por primera vez en la historia los italianos podían elegir al candidato, en este caso de centro-izquierda, y rompieron todos los pronósticos. De los 4 millones de personas que votaron, casi un 80% lo hizo por Romano Prodi, el único hombre del panorama político que podía conseguir lo que ya consiguió, ganar a Silvio Berlusconi. Cuando Silvio Berlusconi decidió saltar a la política ya tenía mucho camino recorrido. Había vendido productos para limpiar alfombras, libros, seguros, casas y estrellas de fútbol. Y no iba a costarle mucho vender el producto que mejor conocía, su propia imagen. Ho scelto di scendere in campo e di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale governato da forze immature e da uomini legati a doppio filo a un passato politicamente ed economicamente fallimentare. Así presentó su nuevo partido, Forza Italia, con un mensaje de look institucional televisado a través de sus 3 canales. Tampoco esta vez la televisión, la herramienta que habría de cumplir sus sueños de ciudadano Kane a la italiana, le falló. Y solo 2 meses después ganó las elecciones. Desde entonces el caballero, que es como le llaman, no se sabe muy bien por qué, ha ido manejando el país de esa forma que tanto llama la atención fuera, pero tan eficaz dentro que Berlusconi se ha convertido ya en el único presidente del gobierno que ha agotado una legislatura en la historia italiana. Perché Berlusconi è una personalità ambivalente, perché è 2 cose contemporaneamente. In primo luogo è la persona che ha creato il sistema bipolare italiano. Lo fece lui, entrando in politica e creando una coalizione, creò un sistema bipolare e credo che di questo molti italiani gliene siano grati.
perché finalmente possono fare una scelta fra l'uno o l'altro, prima non potevano fare una scelta. Però Berlusconi al tempo stesso ha il più grosso conflitto di interessi che un uomo politico abbia mai avuto nell'Europa contemporanea. E questo è grave. Pocos aprueban que el primer ministro se haya convertido en el hombre más rico de Italia, que haya multiplicado su fortuna con negocios inmobiliarios y frecuentado extraños compañeros de viaje, y que controle casi todo lo que sale por la tele, ya sea a través de sus tres cadenas privadas, las más importantes del país, o de las públicas. Le posso dire una cosa, Presidente, deve avere un po' di vergogna lei di come si è comportata. Lei non sa trattare con i giornalisti, Presidente. La RAI è controllata da me? Para que luego digan que controlo la RAI, se le oyó gritar en su ya famoso desplante en la televisión pública. Y el desafío se tradujo en datos. El órgano que controla las audiencias certificó que los telediarios de la RAI habían dedicado casi el doble de tiempo al gobierno que a la oposición, violando claramente la ley que obliga a que los tiempos sean los mismos. Y hasta el presidente de la televisión pública ha reconocido el desequilibrio. El fatto interesante, yo le lo enseño. El papel de la televisión ha sido muy, muy importante. No sé si será decisivo. Lo digo porque el centro izquierda ha basado su campaña electoral precisamente en no frecuentar la televisión. Para no entrar en el juego de la televisión, que es el juego de la seducción, es el juego de la imaginación, de la fantasía y en el fondo de la mentira, o por lo menos de la irrealidad. Entonces, para no entrar en ese juego, ellos han hecho una campaña puerta a puerta, pueblo a pueblo, casa a casa. Forza Italia, forza di libertà! Y sin embargo, Berlusconi sigue confiando en la fórmula un hombre, un telespectador, un voto. Su forma de comunicarse, directa y sin complejos, asombra en el exterior, pero cala en millones de italianos, fascinados por el modelo de hombre hecho a sí mismo, que como cualquiera, a ratos se disfraza, a ratos bromea y a ratos desafina. Amore, amore mio, mon amour. Así que cuando las cosas empezaron a desafinar, ahí estuvo la televisión. Cuando empezaron sus problemas con la justicia y tuvo abiertos hasta 5 juicios a la vez. Cuando dimitían sus ministros por palabras o gestos subidos de tono. Cuando la economía empezó a arrojar datos preocupantes, sin apenas crecimiento y con un déficit que pone en riesgo el compromiso con la Unión Europea. O cuando hasta la patronal italiana empezó a criticarle, ahí estaba la televisión. Hasta que la televisión acabó por rebelarse y al político actor le plantaron cara los actores políticos. Empezó Sabina Guzzanti con su Viva Zapatero, una sátira feroz contra el control de la televisión que en contra de lo que parece apenas menciona al presidente español, salvo por su compromiso de independencia en televisión española. Basta con estas elecciones, porque el emperador no viene electo. El líder de las noches de los sábados encontró una mina cuando Berlusconi se comparó con Jesucristo, con Churchill y Napoleón. Este es un film político. El cineasta Nanni Moretti acaba de volver a las pantallas con El Caimán, una metáfora demoledora. Tú, caro Silviuccio, has hecho tantas cosas buenas por los italianos. Per gli italiani, come por ejemplo, uno. Y el oscarizado Benigni ha protagonizado Minutos de Oro. Una cosa hay que encontrar. Luego ya ponemos etcétera, etcétera. Pero una cosa hay que encontrar. Aunque pueda parecer lo contrario, no está ni mucho menos claro que Berlusconi vaya a perder estas elecciones. Cierto es que parece nervioso y preocupado, que los debates en televisión se le han ido de las manos y que ha tenido que recurrir a golpes de efecto, mascaradas e insultos para garantizarse las portadas de los periódicos a diario. Pero también lo es que la reforma electoral, aprobada días antes de que empezara la campaña, le favorece y que en el cortejo al voto católico tiene todas las de ganar. Y en un país como Italia, ese es un voto muchísimo más importante que el de los indecisos. Los políticos lo saben y por eso Prodi mira para otro lado al no hablar, por ejemplo, del matrimonio gay. Y lo sabe sobre todo la Iglesia, que ha recomendado tener en cuenta valores como la familia tradicional. Los católicos, digamos, practicantes, van al párroco y le preguntan qué hay que hacer. Y entonces ahí hay de todo, porque más o menos,
la jerarquía eclesiástica italiana, es decir, los obispos, están más o menos en un 60-40% a favor de la derecha y a favor de la izquierda. Eso, naturalmente, baja como si fuera en cascada hasta las parroquias y ahí los párrocos aconsejan. Ma io credo Romano Prodi. Penso Romano Prodi e in parte lo spero anche. Ah, per me è assolutamente Berlusconi. Ma secondo me sarà un 50 in 50. Sì. Dos nombres, dos formas de hacer las cosas, dos países esperan el resultado de las urnas. Solo cuando se abran el lunes podremos saber si Silvio Berlusconi seguirá o no gobernando. Podremos saber, sobre todo, hacia dónde va Italia.